Esto es Undertale, y esto es lo que echo de menos en muchos videojuegos. Un corazón, un espíritu creativo con ganas de compartir su pasión y hacer la mejor obra posible, que no tenga miedo de experimentar. No hace falta una trama enrevesada, ni un despliegue técnico increíble, ni un universo que viva y respire. No, porque llegada la hora de la verdad, solo necesitas esto. Bueno, basta con las divagaciones, que empiece la fiesta. Hace mucho tiempo, los humanos y los monstruos vivían juntos. Estalló una guerra, los monstruos fueron encerrados bajo tierra y la única puerta a su mundo está en el monte Ebot, donde acaba un niño. Simple y eficaz. Como las historias de antes. Undertale es un juego directo. Te dice que debes hacer algo, lo haces y ¡san, se acabó! Es un fallo que suelo ver en muchos JRPGs. Recuerdo estar jugando a Final Fantasy XII, ver que la trama derivaba en una subtrama, la subtrama en otra subtrama, llegar a un jefe al que no conseguía cargarme y... ¡te follen! Exagero, por supuesto, vas conociendo gente por el camino y aparece alguna subtrama, pero lo que cuenta es que nada de esto te desvía del objetivo final. No te dicen que para cruzar un portal tengas que viajar a la quinta puñeta y conseguir una runa maldita, pero la runa maldita está vigilada por una tribu y la tribu tiene un problema con un grupo de bandidos y... ¡hijo de puta! Estos son adiciones que no interrumpen, sino que dan sustancia al juego. Te atan a su mundo a través de personajes carismáticos y aportan ritmo con momentos de silencio que dan espacio al jugador para tomarse las cosas con calma. Además, Undertale tiene un sentido del humor muy cercano, que sabe pillarte y está cargado de juegos de palabras tan malos que son geniales. Es como hablar con un grupo de amigos y no será la comedia más refinada del mundo, pero da siempre en el clavo y te hace sentir bien. Llegas a una sala vacía, un momento de paz tras la tormenta, y puedes explorar un poco, encontrar una casa y sentir que eres uno con el cosmos. Y un minuto después vuelves a moverte y ¡mira el jefe final de turno! Y tiene un puñado de frases maravillosas y un carácter bien definido. ¿Qué es esto? ¿Me estoy interesando por lo que me cuentan? ¿Cómo es posible? Pero entonces te das cuenta de que cuando todas las piezas encajan, la imagen resultante es mayor de la que esperabas. Aunque esto ya lo sabías, ¿verdad? Lo supiste al ver la primera imagen de juego. Undertale bebe de Mother, y eso significa que tarde o temprano toda esta alegría descubrirá algo oscuro bajo su fachada, a veces incluso sin perder su tono feliz y colorido. Antes de nada, no me he pasado Earthbound. Llegué a Thrid en un emulador, se me borró la partida y no estaba yo para volver a jugarlo, aunque sí que me pude quedar con esa forma de ser tan particular que tiene y ese espíritu subversivo que Undertale intenta llevar más allá. Aquí tenemos un juego que rechaza con todas sus fuerzas el formalismo y no desperdicia una sola oportunidad para revertir una situación y hacer que el jugador se sorprenda, metiendo mano en su mundo, sí, pero también en su propio sistema de juego. Y el cambio más radical está en su sistema de combate, porque ni siquiera sé si llamarlo un sistema de combate. Parte de la premisa en Undertale es que no es necesario matar a nadie. Evidentemente esto lleva a finales distintos, pero esto no es un sistema de karma barato, sino un planteamiento que ofrece dos perspectivas y dos formas de jugar totalmente distintas, que rechazan la tradición de construir unas mecánicas y sistemas y después limitar las herramientas de las que pueda disponer el jugador. Si quieres pasarte el juego sin matar, tendrás que hacerlo perdonando a tus enemigos. Y eso no se hace con ataques que noquean o dan abrazos. Toca hablar,
con vencer a los monstruos, seguir su rollo. Y aquí no hay reglas. El propio juego lo enmarca como una conversación, y lo lees todo de forma distinta porque no hay señales claras sobre qué necesita cada uno. En lugar de pensar en si el enemigo es de tipo fuego o un soldado, tienes que tratarlo como un individuo, leer su diálogo, revisar las opciones y actuar en consecuencia. Entras en un toma y daca, debes reaccionar no solo ante sus respuestas, sino también sus ataques, demostrar que realmente estás ahí dándolo todo para comprender a los demás. El sistema además no se presta a ninguna atadura y está sujeto a cambios constantes. Igual que Half-Life jugó con los límites de lo que podía hacer un shooter, Undertale explora las posibilidades de su propio sistema. Esto lleva a que no haya estancamiento, ni grindeo, ni nada parecido. Es un progreso constante. Además, los propios ataques comunican. En Undertale no dependes de los atributos, sino de tu habilidad para seguir adelante. Y cuando te toca mover ficha, el enemigo encierra tu alma en un cuadrado para que esquives sus ataques, si es que los lanza. Y de nuevo, aquí cada cual tiene su intríngulis. Están los que bailan a sus anchas, los que quieren sobetearte, los que van a por ti, y luego los jefes finales que directamente cambian las reglas. Todo esto va más allá de la curiosidad tonta. Es una forma de contar historias a través de algo tan dogmático y establecido como es una pelea en un JRPG. De hecho, me siento extraño hablando sobre estas confrontaciones como peleas, porque son mucho más. Son pequeñas historias, cada una contada a su manera. No es solo que haya descripciones literarias sobre lo que está ocurriendo, de nuevo, igual que en Modern, sino que el cómo actúan los propios ataques hablan sobre lo que está pasando. En otros títulos, la acción quizá se detenga, habrá un diálogo y luego la pelea seguirá como si no hubiera pasado nada. Pero aquí, matas a un enemigo y su ser querido simplemente pierde las ganas de vivir. Algunos han criticado el juego porque no siempre te deja claro qué se debe hacer para seguir de forma pacifista. Pero es que ahí está la gracia. Undertale gira en torno al poder de la voluntad y lo decidido que estás tú, jugador, a llegar hasta el final, sea bueno o malo. Cuando te dicen que debes mantenerte decidido o que te sientes resuelto, te hablan a ti. Conseguir los finales pacifista o genocida exige un esfuerzo extra por nuestra parte, y por eso no creo que haya una ruta mejor o que una sea más real que la otra, sino que cada cual va decidiendo su camino de forma orgánica. Así es como se hace un puto sistema de karma, integrando al jugador para hacerle ver a nivel mecánico que todo esto tiene sentido, presentando las elecciones no como un valor rejugable que te invite a volver, sino como un reflejo de lo que supone para él esta historia. Dishonored ya lo había intentado, cierto, pero en el fondo tenía una intención de rejugabilidad y el jugador no se veía tan implicado como para que realmente estuviese expresando qué haría si tuviese este increíble poder. Undertale lo lleva más lejos no solo al imbuir todos sus elementos de significado, sino que además pretende comportarse como un lugar real, algo que existe dentro de tu propio disco duro. Undertale tiene una filosofía holística y recuerda lo que has hecho incluso cuando cargas partida para dar marcha atrás. Sus personajes saben que estás luchando por turnos y que hay ciertas reglas. Es una idea muy similar a El mundo de Sofía, en el que el simple acto de pensar en estos personajes les da vida. En el fondo, Undertale tiene mucho más de juego de rol que muchos JRPGs porque te pide interpretar un papel, el de alguien que cree estar viviendo esta historia. No es un juego estúpido. Sabe que existe Internet, sabe que existe YouTube, sabe que los jugadores forzarán el sistema hasta sus límites, que compartirán todo lo que encuentren, que hilarán teorías locas y que buscarán entre los archivos para ver qué se ha quedado fuera. Será una historia simple y directa, pero está construida sobre una inmensa pila de detalles y varias capas que dan matices a su mundo y lo convierten en algo más grande de lo que parece. Son elementos como estos los que marcan la diferencia y consiguen que Undertale realmente se sienta vivo. El juego no solo te pide que te lo tomes en serio, sino que te da las herramientas para seguir su filosofía. Undertale consigue crear un mundo, sí. Pero no lo consigue solo con hacerte creer que sus personajes están ahí, sino porque tiene una identidad muy definida. Carisma.
Aquí no falta ni sobra nada. Hay fanart especulando cómo sería Undertale si tuviera unos gráficos más elaborados, pero esa estética tan simple permite que los elementos más característicos de cada personaje y de cada mapa destaquen todavía más. Lo reduce todo a sus bases y construye desde ahí. Cada personaje, y esto incluye a los enemigos, tiene algo único que se te queda grabado, y como los diseños son muy simples, los recuerdas sin ningún problema. Esta filosofía se aplica a todo, incluyendo la banda sonora. Y lo admito, sé de poco a nada sobre teoría musical, pero creo que la facilidad para identificar sus rasgos es precisamente una muestra del talento de Toby Fox. Aquí es donde vuelve la influencia de Earthbound, porque hay un cojón y medio de canciones y cada una tiene su propio estilo e instrumentación, y todas expresan lo que buscan a la perfección. Dibujan los paisajes y las situaciones con una precisión increíble. Y sí, este es el objetivo de una banda sonora: transmitir, desde el orgullo de Ben Tormenta hasta el espíritu de aventura o la sorpresa porque está besando a la puta paralítica. Pero en Undertale es muy evidente y fácil de leer. Está en la superficie y se ve tan enlazado al momento que no cobra volumen real hasta que estás en situación y te das cuenta de cómo, por ejemplo, Spider-Dance imita los movimientos rápidos de las patas de una araña, o usa notas sostenidas para hacer que pensemos en sus redes. Y además tiene algo muy importante: son canciones con una melodía increíblemente simple. Todas se pueden tararear con facilidad y repiten su estructura constantemente sin desviarse para mostrar virtuosismo o liarse demasiado. Así consiguen ser pegadizas. Es lo mismo que hace John Williams, y creo que ese hombre sabe una cosa o dos sobre componer bandas sonoras memorables, pero el mejor resultado de esta filosofía de no propasarse con la ambición está en sus personajes. ¡Qué entrañables son todos y cada uno de ellos! Hasta los vendedores tienen más gancho que muchos protagonistas. Generalmente defiendo que los buenos personajes son polifacéticos, se contradicen y están plagados de fallos. Por eso me gusta tanto Evangelion, aunque ya llegaremos a eso algún día. Pero son obras como Undertale las que me recuerdan el otro lado del espectro. Los que pecan de simples, pero que disfrutan tanto con su trabajo que te los comes con patatas. En vez de repetirse y girar sobre el mismo chascarrillo, adaptan su estilo para no quedarse quietos. Son Konata, el señor Barnes o el personaje de Brad Pitt en Quemar después de leer. Pero Toby Fox añade algo más. La mayoría de personajes en Undertale son monodimensionales y se les pilla enseguida, sí, pero también se sienten reales. Lo ves en pequeños detalles, y esto no se aprende en ninguna parte. Se consigue extrayendo de la vida, de tu entorno. He conocido muchos personajes maternos, pero lo que marca la diferencia a la hora de presentar a Toriel es el momento en que se esconde tras una columna para ponerte a prueba y sale de inmediato en cuanto se le pasa por la cabeza que quizá te sientas solo y asustado. Es algo que podría haber hecho perfectamente mi madre. Sans es gracioso, pero lo que me convence de la clase de relación que lleva con Papyrus es cuando habla sobre su armadura, que resulta ser un disfraz ridículo que no se quita ni para ducharse, y cierra con un "a que mi hermano es guay". Vemos tópicos día sí y día también, pero son ejemplos como estos los que rompen el molde, los que no son el resultado de un guionista perezoso, sino de un creador apasionado. Tampoco es que se vayan a llevar ningún premio y no son los personajes más adecuados para estudiarse, pero para llevarte en este viaje, joder, son perfectos. Aunque todo esto inevitablemente iba a tener algún problema. Me ha resultado muy difícil encontrar algún fallo significativo a Undertale. Podría decir que no esperaba que hubiera tantos enfrentamientos a lo largo del juego. No soy muy fan de las peleas aleatorias, y menos aún en títulos de este tipo en los que el combate no es algo central. Pero es fácil rebatirme, porque si los combates fuesen optativos, entonces toda esta charla sobre la voluntad serían palabras vacías. No. Mi principal problema es este. Undertale es demasiado idealista. Espera que la gente, al final, quiera ser tu amiga y busque ser perdonada. Y sin embargo, ¿qué ocurre cuando aparece alguien que no quiere ni puede ser perdonado? ¿Y si te enfrentas a un monstruo que no se detendrá hasta que muera? ¿Qué pasa cuando alguien solo quiere causar daño porque lo disfruta? Esta es una opción que el propio juego admite, pero no tiene una respuesta clara de qué hacer. Al final hay una conversación optativa de la que se extrae "no mates ni te dejes matar", pero me parece una afirmación muy vaga. Tampoco espero que Toby Fox vaya a responderme cuál es el sentido de la vida, pero cuando intentas afrontar algo como es la piedad, creo que necesito algo más sólido. Gran Torino decía que se debe creer en la justicia, pero
aquí no lo tengo tan claro. Cierto. Es probable que aquí me esté pasando. Hay muchas obras que solo quieren dar su punto de vista, y desde luego que Undertale tiene un mensaje claro y lo entrega. Cada vez que pienso en la historia que he vivido, todo lo que este juego pretende enseñar, el amor que siente, toda su ilusión, yo también quiero creer. Jugando Undertale me siento como un niño. No como Shovel Knight, que pretendía resucitar el pasado, sino... Undertale evoca una nostalgia que no existe. Como los anuncios que te venden una época imaginada, Toby Fox no está mirando al pasado, pero su obra golpea con la misma fuerza que los videojuegos de cuando éramos niños. Cuando descubrí Metal Gear Solid y Pokémon y a Mario y tantísimas aventuras que me influyeron como persona y me han acompañado a lo largo de los años, Undertale te transporta, te hace sentir. Es una obra sobre la paz y la guerra, la amistad y el odio. Es nuestro reflejo lo que sentimos hacia los videojuegos. ¿Son historias que te han marcado? ¿Un mero entretenimiento? ¿Estás aquí para nutrirte o para evadirte? Undertale es una obra que nos hace creer, nos quiere hacer creer que somos mejores, que tenemos fuerza para seguir adelante y luchar. Es el primer videojuego que analizo y amo tanto que me bloqueo, pero supongo que ese silencio tiene valor en sí mismo, así que prefiero callarme. Hoy soy más feliz sabiendo que existe una obra así que nos une un poco más. Salvo los plebeyos consoleros, porque este título es exclusivo. Oye, cariño, ¿crees que alguna vez tendrá una buena exclusiva para nosotros? Cariño, nosotros tenemos una Xbox One, ¿no te acuerdas? Lo sé.